Próxima estación, Gijón, Chichón. Final de viaje. La fábrica de acero de Gijón, propiedad de ArcelorMittal, es una de las 10 acerías más contaminantes en Europa, pues sigue utilizando carbón en su proceso productivo. La contaminación producida por partículas, óxidos de nitrógeno y otros elementos como los metales pesados tiene graves repercusiones en la salud humana. La exposición a largo plazo a estas sustancias está directamente relacionada con la aparición de enfermedades cardiovasculares, respiratorias y a un aumento de la mortalidad. En un estudio epidemiológico también se ve cómo en esta zona hay más casos de ictus, más casos de EPOC y de asma. O sea, son zonas que se recogen muchas más enfermedades. Los pediatras de aquí, de la zona de la calzada, comentaron que tenían cantidad de casos de niños con asma. Los vecinos de los barrios de la zona oeste de Gijón llevan años de protestas y manifestaciones ante una situación desesperada, a la que se suman olores, ruidos, polvo y suciedad. Mira, esto es el polvo que hay. Bueno, es el polvo recogido en la terraza. Nosotros como vecinos, aparte de la salud, también sufrimos otras cosas que la gente no se da cuenta. O sea, ya la calidad de vida. No, y es solo la salud es lo más importante, pero la calidad de vida también te está tocada. Si tú tienes plantas y se te mueren, si tú tienes una casa donde tienes que estar todo el día limpiando, donde tienes un coche y se te estropea por culpa de los óxidos de hierro y todas esas particularidades, pues también hay que tenerlas en cuenta. Ante esta situación, el Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente ha presentado un recurso contencioso administrativo ya admitido a trámite ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias al constatar que el Principado consiente a la fábrica contaminar más de lo permitido por la legislación ambiental vigente. Desde el Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente, nosotros estamos trabajando para garantizar que la empresa lleve a cabo su plan de descarbonización. Este plan incluía fundamentalmente dos medidas. La primera era la puesta en marcha de un horno de arco eléctrico híbrido que funcionaría con energía renovable, con electricidad de origen renovable, y una segunda actuación que sería la puesta en marcha de una planta de RI. Esta planta de RI tiene el objetivo de sustituir, ¿no?, dos elementos de la planta muy contaminantes, que serían el horno alto A y uno de los dos sinters. El problema que tenemos en la zona, y de hecho la plataforma contra la contaminación que se formó aquí, precisamente en la zona oeste, es que es una zona donde la mayor parte, una parte muy importante de la gente que vive en esta zona comen de esas industrias. Entonces la gente pues se calla y las administraciones pues yo creo que se evitan complicaciones intentando ignorar el problema. Nosotros no tenemos nada contra la industria, es más, nosotros somos conscientes de que la industria es importante, pero también queremos que las administraciones les exijan que cumplan la normativa. Lo mismo que tú, si tienes un coche que tiene humos y te vas a pasar la ITV y no pasa, te sancionan, ¿no? Pues que hagan cumplir a la industria igual que a los demás. Desde el Ayuntamiento de Gijón se están poniendo en marcha medidas para afrontar el problema, como el encargo de mediciones de partículas sedimentables o de un nuevo estudio epidemiológico para analizar el impacto de la polución en la salud de los ciudadanos. Nosotros tenemos una, digamos, potestad de vigilancia de los niveles contaminantes del aire, y llevamos haciendo desde hace muchísimos años pues todo un plan de contaminación en el que nosotros analizamos de forma diaria pues ciertas partículas contaminantes. Tenemos un plan de la zona oeste que se ha implementado ya en 2021, y cuando los contaminantes pues sobrepasan los niveles permitidos por la legislación, pues desarrollamos todo un protocolo pues para proteger la salud de los ciudadanos de la zona. Lo que hacíamos era dos cosas: se activaba el protocolo bien si se alcanzaban los niveles de concentración de contaminantes atmosféricos, si se superaban, y
había también otra casuística necesaria, que los fenómenos meteorológicos no fueran adversos. Lo que estamos viendo es que efectivamente existe una gran demanda por la ciudadanía de que cuando la medición que tú ves en línea supera esos niveles, pues que se activen los protocolos independientemente de las condiciones meteorológicas. Y nosotros es lo que vamos a hacer en la nueva revisión de este protocolo de actuación de la zona este. El Ayuntamiento de Gijón lo que vamos a seguir es haciendo toda la presión posible, porque obviamente escuchamos mucho a los ciudadanos y nos afecta. Yo ya se lo digo, no solamente como en función de mi cargo como director de Medio Ambiente y Sostenibilidad, sino también como vecino de la zona oeste, y que entiendo pues las quejas que los vecinos nos trasladan. Los vecinos afectados lamentan la falta de contundencia de las administraciones con ArcelorMittal. Las respuestas, o bien no obtenemos respuesta a esas denuncias, o si la obtenemos, las respuestas son siempre en la línea de que lo están solucionando con los planes de calidad del aire. Llevamos desde el 2014 con planes de calidad del aire, van renovando, o sea, se agota un plan, hacen otro, con una serie de millones que conlleva, pero vamos, a día de hoy no notamos ninguna mejoría en cuanto al aire que respiramos. El Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente considera que es imprescindible que la compañía transforme su modelo de negocio e implemente métodos de producción alternativos basados en fuentes de energía renovable. De hecho, en 2024, según cálculos de la Agencia Europea de Medio Ambiente, pues esta planta implicó unos costes sociales, de impactos en la salud y también medioambientales, de más de 900 millones de euros. ArcelorMittal es una multinacional que está simplemente, a ver, no tiene ninguna empatía con los vecinos ni con nada, porque no pertenece al territorio. Son estas industrias que son multinacionales, que invierten aquí, mañana en Francia, pasado en el otro lado, donde más dinero les den y más rentable sea. No se implican tampoco. Hay algunas industrias, como por lo visto parece ser, por ejemplo, como la DuPont, que la gente dice que, bueno, que tiene una implicación más con el territorio, pero ArcelorMittal no tiene ningún tipo de esto. Estamos contentos, y desde hace años, o sea, de que Asturias sea un referente industrial. Obviamente la industria tiene su parte negativa, entonces todo esto que se está promoviendo de la descarbonización es ideal. O sea, mi pregunta sería, estamos contentos con la industria en general, el problema es que si Arcelor no está ahí, Arcelor se tendría que ir a otros países, ¿no? Entonces digamos que más vale tener la industria cerca y asegurarse de que cumplen con los estándares más estrictos de calidad ambiental. Entonces para nosotros todo lo que sea promover esta descarbonización y sobre todo promover una industria verde, pues es positivo. Que hagan cumplir la normativa, es lo que pido, que se cumpla la normativa ambiental en la zona.